Los evangelios nos han acostumbrado a que cada vez que alguien se acerca a Jesucristo es porque tiene alguna necesidad, un problema, tiene que arreglar algo en su vida. Vemos que se le acercan ciegos, vemos que los leprosos le buscan. Lo común, lo que sucede de modo más ordinario, es que son esas personas, las personas que tienen carencias o problemas, los que llegan donde Jesús. Pero el Evangelio del día de hoy, capítulo 19 de San Mateo, nos presenta una escena diferente. La persona que vemos que se acerca es un joven, esto significa, pues de manera ordinaria, que tiene muy buena salud, está en la plenitud de sus fuerzas. Tampoco es un hambriento, no es un menesteroso, se trata de una persona rica. ¿Qué mueve a este hombre? ¿Por qué hace su pregunta? ¿Por qué va donde Jesús? Podríamos incluso formular nuestro interrogante de esta manera. ¿Qué le falta al que todo tiene? Porque este muchacho lo tiene todo. Tiene salud, tiene riquezas, tiene sus fuerzas, y podemos presumir que quien tiene eso tiene muchas otras cosas. Tiene buenos amigos, tiene dónde divertirse, tiene cómo pasarla bien. La pregunta que él formula es, ¿qué tengo que hacer para alcanzar vida eterna? ¿Qué podía significar esa palabra en el pensamiento de este joven? Vida eterna. La expresión vida eterna significa más de una cosa en la Biblia, pero creo que no es exagerado hacer esta suposición, que cuando este hombre le pregunta a Jesús, lo que él quiere saber es, ¿cómo hago para que esto no se acabe? Es que la persona que está cultivando una fortuna, muy a menudo siente que es como aquel que va haciendo un castillo de naipes o una torre muy alta. Y se sabe que una torre cuanto más alta sea, pues más peligro tiene de caer. Se vuelve más inestable. Entonces, esta es una persona que tiene muy buena fortuna, que tiene muchas cosas, pero que percibe la fragilidad de lo que está construyendo. Seguramente se da cuenta que en un país con tantos pobres acumular tantas riquezas no es la mejor idea. O seguramente se da cuenta que su propia juventud se va a acabar. ¿Qué hago para que esto no se me acabe? Estoy bien, pero ¿qué hago para seguir bien, para que esto nunca termine? La primera respuesta que le da Cristo es, sigue los mandamientos. Es decir, pórtate bien ante Dios. Con lo cual Cristo está diciendo que los mandamientos conservan su validez, dicho sea de paso. Pero esa respuesta no satisface a este hombre porque él también es rico en eso, rico en buen comportamiento. Es un buen muchacho, se ha portado muy bien. Eso yo creo que apunta en la dirección del diagnóstico que estamos haciendo, que su verdadero temor es ¿qué hago para que esto no se me acabe? Y entonces la segunda respuesta que le da Cristo es la más irónica. La mejor manera de que te quites ese temor de que todo se te va a acabar, es acábalo tú mismo. La manera más sencilla de que se te quite el miedo de perderlo todo, es que ya lo pierdas todo. Si ya pierdes todo, ya se te acaba ese miedo. Pero no lo vas a perder, lo vas a ganar. Le dice, vas a tener un tesoro en el cielo. Vas a hacer un buen depósito, una muy buena consignación, en el banco que nunca engaña. Eso es lo que vamos a hacer. Pero este muchacho no quiere perder. No quiere perder ni siquiera para ganar. Y por eso se va muy triste. ¿Qué nos dice esto a nosotros? ¿Qué cosas nos ponen nerviosos? ¿Y qué estamos dispuestos a perder para ganar? Bendito sea Jesús que está siempre 2, 3, 100 pasos adelante, dispuesto a poner esa pregunta, a poner ese desafío, que al mismo tiempo nos cuestiona y nos libera. Este hombre alcanzó a estar a un paso de la libertad,
pero lo perdió. Espero que eso no te suceda a ti, ni me suceda a mí.